ponemos en tus manos este evento. Pedimos que tomes el control de nuestras vidas, Señor. Que tomes el control de todo lo que se va a realizar. Que pongas un cerco de fuego alrededor de este lugar. Y estamos declarando el poder de la sangre de Jesús. Y
estamos declarando la libertad del Espíritu. Hay más gente que necesita pasar. Ayúdenme. Rudy, ayúdenme. Acomoden a la gente. Hoy Jesús va a hacer un milagro en ti. Él te trajo. Dile a Dios ahí con tus propias palabras: cámbiame. Hazme libre. Dame una vida nueva. Sáname. Lo que necesites. Dile al Señor, Él te escucha. Y los del ministerio vamos a orar por esta gente. Extiende su mano para acá. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos un milagro. Aquí hay muchas mujeres que se encuentran como se encontraba mi mamá, sufriendo por un hijo alivio. Aquí hay muchos hombres que quieren cambiar, pero no saben cómo. Aquí hay hombres, mujeres y niños aún que fueron dedicados y entregados a la brujería y a la hechicería. Aquí hay hombres, mujeres y niños que han sido abusados. Muy en lo profundo de su corazón. Sana las heridas. Te pedimos un milagro. Esta es la más poderosa. Los niños. Aquellos papás que quieren que oremos por sus hijos, tráelos aquí enfrente. Vamos a presentarlos delante del Señor. Yo sé que te da miedo que un día te llegue la noticia que tu hijo es un adicto. Que un día te da miedo que un día te llegue una mala noticia de tus hijos. Hoy vamos a ponerlos en las manos del Señor. Los papás con los niños, por favor, aquí enfrente. Papás con los niños. Aquellos que quieren que oremos por ellos. En el momento que pasen los papás con los niños, Espíritu de Dios los va a tocar. Pues hay niños ya llorando. Hay niños ya llorando. Hay niños ya llorando. Y en el momento que pases con tus hijos y los abraces, yo sé, mujer, yo sé, mi mamá me maltrató mucho, demasiado, porque tenía mucha amargura en su corazón. Hoy te puedo decir con una libertad que ya nos perdonamos. Mi mamá, por problemas de no perdonar y de amargura, se enfermó su cuerpo de una enfermedad llamada hepatitis C, creo que era. Pero su sangre estaba contaminada. Le habló el doctor y le dijo: señora, póngase a cuentas con sus hijos, viva tranquila, viva bien, porque a usted no más le quedan 3 meses de vida. Le quedan 3 meses de vida, le dijeron a mi mamá. Y ella me llamó, hablé con ella. A ver si me ayudan, por favor, ahí tantito, poniendo atención. Ahorita oramos por la gente. Y mi mamá me habló y me dijo: mijo, perdóname, me queda tanto tiempo de vida. Le dije: no, mamá. Si tú tomas la decisión de perdonar, Jesús te puede sanar. Mi mamá tenía mucho odio contra su mamá porque su mamá la regaló. La odiaba. Y no la quería perdonar. Le dije: mamá, pero no es por el bien de ella, es por el bien tuyo, mamá. Y mi mamá la perdonó. Hace 5 años que te estoy hablando que le dieron este diagnóstico a mi mamá. Cuando ella recibió a Jesús y perdonó, Jesús la sanó completamente. Completa y totalmente. Jesús hizo un milagro poderoso en su vida. Los doctores le dijeron: señora, ya no venga por el medicamento porque usted no tiene nada. Los doctores les duele reconocer los milagros porque ellos se mueven por la lógica, pero nosotros nos movemos por la fe. Y hoy te puedo decir que si tú pones tu fe en el sanador, Él te va a sanar. Por eso mi mamá estaba llena de amargura, por eso me trataba así. No es que fuera mala. Y Dios sabe, mujer, que no es que quiera ser mala con tus hijos, sino que tienes mucha amargura. Pero si hoy tú entregas tu corazón a Jesús, Él lo va a sanar y te va a dirigir
para que seas una persona libre. Vamos a abrazar a nuestros hijos.